Soy inocente. Yo nada más venía a tomar clases de agente secreto. Pero ya me voy. Ya me voy. ¿Para qué me vacilas? Te voy a enseñar cómo se dispara una pistola, mira. Y te voy a hacer un tiro de fantasía, ¿ves? Cambiaste mi amistad por cochinos $100,000. Ah, ni tan cochinos. De todas maneras, lávate las manos después de contarlo. Sí. El dinero tiene muchos microbios. Román. Gané otra vez. Buen trabajo, muñeca. Te ganaste tus 500 moscas de hoy. Román Ayala, un gran ingeniero, pero con un cerebro diabólico. Ha pasado varios años en la prisión y ha jurado vengarse. El contacto secreto de la zona R nos informa que está realizando actividades sospechosas. Lo primero que hará será visitar el laboratorio secreto del doctor Alfa en las montañas. Conózcalo. El doctor Alfa le dará un entrenamiento especial, instructivo antinuclear, ¿comprende? Qué raro que le guste vivir en la montaña, doctor. El clima le sentaba a mi esposa. Y aquí he logrado trabajar con mucha tranquilidad. ¿Y hace mucho tiempo que vive usted aquí? Bueno, para ser exacto, ya no vivo aquí. ¿Cómo dice? El doctor Alfa murió hace una semana, del corazón, ¿sabe? Pero está usted bromeando, ¿verdad? No, yo no bromeo, hijo mío. Pero, ¿si es que en la central hemos seguido recibiendo su clave con toda regularidad? Claro que sí. Yo le he seguido mandando. ¿Quién es usted? Seguridad latinoamericana. Thank you.
Ontoy. En un laboratorio de seguridad latinoamericana. ¿En dónde? Seguridad latinoamericana. La organización de lucha contra el crimen más poderosa de América Latina. Soy inocente, doctor. Yo nada más le aventé el despertador. ¿A quién? Al gato, por despertarme. Ah, no, si no fue por eso que lo trajimos. Entonces fue por el vidrio que rompí. No, tampoco fue por eso. ¿A poco fue por los 20 pesos que faltaron en la caja? Ahí dice y muere, ¿no? No fue por eso tampoco. Entonces, ¿por qué fue? Usted tomó un curso por correspondencia de contraespionaje, ¿no? Sí. ¿Es que quería ser agente secreto? Pero me reprobaron. Eso fue solo para despistar. En realidad usted fue el alumno más brillante de todos. ¿A lo macho? ¿Qué tal lo disimuló, eh? Maravillosamente. ¿No le gustaría ser agente especial? ¿Yo? ¿Yo agente especial seguridad latinoamericana? ¿Yo agente? ¿Entonces acepta? No. Sí. Muy bien. De hoy en adelante, usted será el agente de seguridad 13. ¿Agente de seguridad 13? ¡Qué coincidencia! ¿Sabe cuál es mi número de buena suerte? 13. El 8. ¿Y dónde está la coincidencia? Es que a 8 le suma 5 y dan 13. ¿Y por qué hay que sumarle 5? Porque si le sumo otra cosa, no sale. Bueno, su primer trabajo será este. Hay alguien tratando de hacerse pasar por contacto nuestro. Su misión será descubrirlo y comunicármelo. ¿Entendido? Sí, jefe. Súbase, amigo. No. Ahora no quiero. El agente especial debía estar esperándonos aquí. Bueno, estaba citado a las 2:37. Todavía faltan 14 segundos. Son las 2:37 y el agente no se ve por ningún lado. Buenas tardes. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Pues disfrazado de vaca. Yo las estaba viendo. Es usted un experto en disfraces. Regular. ¿Cuáles son sus disfraces favoritos? Tengo varios. De agua, de tierra, de piedra, de camión, de árbol. Siempre y cuando no haya perros cercas, ¿eh? ¡Extraordinario! El famoso Seguridad 13. ¿El que estuvo a punto de morir ahogado en las aguas del Orinoco? Ese mero. ¿Cómo se salvó? Jalé la cadena. Lástima que nuestro trabajo solo consista en enseñar el automóvil y recibir sus órdenes. ¿Me tienen que obedecer en todo? En todo. ¿En todo, 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 todo? Claro que sí. Le ordeno que me dé un beso. A usted le ordeno lo mismo. Le ordeno que no me coquetee. ¿Se aprendió las instrucciones? Aquí las traigo. ¿De memoria?
No, es que me dijeron que me las metiera aquí en la cabeza. Dice que dar QR ve corta, pero luego hacer QS Y y posteriormente quedar QRT. Será un honor mostrarle el vehículo. ¿Pase usted? De ninguna manera, yo primero. ¡Oh, carrito nuevo, Bueno, ¿tiene frenos de potencia o hasta chocar con pared? No, no, ahora viene equipado con frenos ultramagnéticos, activados por un reactor de carga neutra, igual que el modelo anterior, pero con el diafragma acoplado al tambor simétrico. ¿Comprende, verdad? Oh, sí, claro. Estos son los botones de los cohetes. Estos son los anillos X876. Nada más hace girar la montadura y ya está. ¿Y esto para qué es? ¡Ah! ¡Esto es un explosivo! ¡Y debe estallar en medio minuto! ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Y ahora no me puede salir? ¡Sálvese el que pueda! ¿Para qué se preocupan si es una mano postiza, mire? Suena. Eso es todo. ¿Tiene alguna duda? Sí. ¿Quién es el contacto secreto? Eso usted debe saberlo. El jefe controla eso personalmente. Pues ya lo sabía, ¿para qué me mandó a averiguarlo? Esto me huele mal. Es por el cuero de la vaca. Seguramente nosotras recibiremos instrucciones después. Pero usted debe apurarse. Nosotras lo estaremos cuidando en todo momento. Ya estoy grandecito para cuidarme, ¿no? Bueno, de cualquier modo le deseamos buena suerte. Y no se preocupe, la organización del crimen no se saldrá con la suya. Pues claro que no. Si lo matan, no se preocupe. Otro valeroso agente ocupará su lugar. Perdone, ¿dónde se entregan las renuncias? Solo hay una manera de renunciar. Muerto. Espero que hayan tenido un buen viaje. Regular. Haga favor de revisar las habitaciones de los señores. Inmediatamente. ¿Es el especialista? Sí. Ya no hace falta. Acabo de eliminar el único obstáculo que nos quedaba. Usted no debe ejecutar tareas que lo comprometan, Román. Por eso trajimos a Carlitos. Y dudo mucho que Baltasar haya sido el último obstáculo. Verá usted cómo surgen algunos más. Eso espero. No, no crean que lo hago únicamente por dinero. Es que yo siento mucho cariño por la profesión. Créanme, si no fuera porque tengo hijos que mantener, yo mataría gratis. No perdamos el tiempo. Al proyecto. Es muy simple. Generaremos la potencia nuclear suficiente. Y entonces, destruiremos los centros vitales del país. Esto es solo el principio. Obtendremos $1,000,000,000 por no hacer lo mismo a los otros países de América. Por eso he llamado a este plan Operación Carambola. Se da el primer golpe aquí. Y repercute
falla. Siempre que logremos anular la acción de seguridad latinoamericana. Seguridad latinoamericana ni se imagina la sorpresita que le tenemos preparada. Seguridad latinoamericana intentará todo, pero estamos perfectamente bien preparados para hacer... Perdone usted, aquí no se puede fumar. ¿No? La atmósfera es muy explosiva. Hidrógeno líquido, ¿sabe? Buenas tardes. ¿Quiere que le dé un cuarto con baño? Usted darme el cuarto, el baño dármelo yo solito. Ay, ya veo, es usted americano. Oh, yes, yes, yes. Oh, good. How long are you gonna stay? What? How long are you going to stay? Oh, yes. To the pencil, to the book, to the window, any water closet. Now listen to me. You better get on your way. Ay, ¿ya nos llevamos así? Si no habla inglés, ¿por qué dice que es americano? Ahorita entenderle perfectamente bien. Está bien, su nombre y profesión. Seguridad 13. Los cuates me dicen el Segu. Soy agente secreto, pero no le vaya a decir a nadie. Habitación número 13. Yes, my sweetheart. Vaya anotando aquí sus datos mientras yo reviso la habitación. Pobrecito. ¡Ay! Oiga, ¿por qué le pega? Mire. Pero no se escapa de la próxima. ¡Déjelo! ¡Suélteme! ¡Déjelo! ¡Que me suelte! ¿Que no ve que pueden haber 8 hombres esperándolo? No le hace, suélteme. ¡Agárreme! ¿Que no ve que los puedo lastimar? Pero recuerde que tiene que cuidarse de todo el mundo.
equivoco. ¡Fabricio! ¡Mi amor! ¿Qué te sucede? ¿Qué te hicieron? Ya ve por andar dejando a los lombrices por ahí. Yo te estaba levantando. Ay, gracias, señor. Ay, Fabricio. Espero que le guste su habitación. Oh, muy bonita habitación. Very good, very good, very... Espero que le haya gustado el monito que salta de la cajita. ¿Cuál monito? ¿Cuál monito? Mire. Mire. ¡Ay! Se escapa de la próxima. Gracias. Por nada. No, de verdad se lo agradezco. Al principio creí que usted era uno de ellos. ¿De cuáles? De los que tratan de matarme. ¿A usted? ¿A poco tú eres el contacto secreto? No sé de qué me está hablando. A mí me mandaron investigar cuál era el contacto secreto comisionado aquí. Y si no es usted, ¿por qué trataron de matarla? ¿Y quién es? No sé, pero supongo que los mismos que mataron a Baltasar. ¿El socio de Melchor y Gaspar? No, Baltasar Otero. Él era el gerente del motel. Entonces, ¿dónde estará el otro agente secreto? ¿A dónde va? Al motel María Bárbara. Vengo desde Venezuela. ¿A pie? Súbase. Al fin, Dios mío. Ande, pues, que tengo prisa. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Clara. Joselo, a la orden. ¿Está hospedado aquí? Sí. ¿Pero viene desde Venezuela pidiendo aventón? No, ¿cómo cree? También caminando. Oh, y con tanto calor. Lo espero en el jardín. Gracias. Ya llegué. ¿Su nombre? Japón, Ontario, Santiago, España, Londres, Ontario. ¿Cómo? Joselo. Ah, sí, Joselo, el radioaficionado de Venezuela. Amigo de Baltasar. Exactamente. Baltasar me invitó a pasar vacaciones aquí. Me apostó que no venía, así que perdió porque aquí estoy. El que perdió fue usted. Baltasar murió la semana pasada. ¿Cómo? Pero si me debía plata. Ahora, ¿quién me paga la apuesta? ¿Cómo se le ocurre morirse antes que yo llegara? Éramos tan buenos amigos que por lo menos debió haberme avisado que se iba a morir. Bueno, él no murió.
Lo asesinaron. Ah, menos mal. ¿Cómo? ¿Lo asesinaron? ¿Quién? No sé. Nadie sabe. Qué casualidad. Pero yo no me voy aquí sin averiguar quién fue. Una habitación, por favor. Sí, señor. Bueno. ¿El administrador? Un momento. Sí. Sí, jefe. Soy yo. La organización está preocupada con la presencia de la gente. Ya les dije que no había por qué preocuparse. No. No nos gusta correr riesgos. Debe morir hoy mismo. Mientras esté vivo, no mandarán otro y este es inofensivo. Es de los nuestros. Yo lo contraté. Obedezca. Es una orden. Le di la habitación número 13 al agente especial. ¿Está bajo control? Claro que sí. Así me gusta, coqueta, que me andes cuidando por todos lados. Y donde quiera que yo vaya, tienes que andar tú. ¿Verdad que sí? Eso es. Grosero. Seguridad 13 reportándose. Ahorita lo único que he podido investigar es... Y luego... Y después... Thank you.
Hola. Hola. ¿Quién puso eso ahí? Es lo que ando averiguando. ¿Quiere ayudarme a ponerlo en su lugar? Sí, cómo no. Gracias. Las que hace el chango. Vera, muñeca, quiero hablar contigo. ¿De qué? Vamos a tomar algo. ¡Servicio! ¡Servicio! ¿Qué van a tomar? Ay. ¿Usted pida? ¿Usted pida? Te ordeno que ordenes. Agua de coco al natural. ¿Y usted? Lo mismo que ella, pero sin ginebra. La señorita lo pidió sin ginebra. Por eso dije, lo mismo que ella. ¿O no? No, si no he dicho nada. Bueno, ¿de qué me quería hablar? ¿Está segura que usted no es el contacto? ¿Segura? ¿Por qué? Porque quisiera que fuera mi contacto. ¿Y si hacemos cortocircuito? Ya estoy sintiendo que se me queman las resistencias. ¿Le pasa algo? No, no, nada. Estaba haciendo mi ejercicio de yoga. Ah. Esa mujer es la más sospechosa que hay a la redonda. ¿Y él? El más redondo de todos los sospechosos. La vida de un agente secreto tiene sus peligros. También sus satisfacciones. Ahorita que me iba a decir que sí, llegó usted. Estoy seguro que no es agente. Debe ser un criminal. ¿Por qué no le pide que le enseñe su credencial? Los agentes secretos no usan credenciales. Dejarían de ser secretos. Ah. Ah. Tiene razón. Pero entonces, ¿qué hacen para identificarse? Por medio de un tatuaje que llevan en... Bueno, cuando están sentados, no se les puede identificar. ¿Quiere decir que llevan un tatuaje? ¡Salud! ¡Salud! ¡Jefe! 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 Señorita, ¿me puede dar mi llave, por favor? ¿Y qué piensa usted hacer ahora? Tendré que identificarlo. Oh, es usted un valiente. Más de lo que usted se imagina. Pero primero, tengo que hacer algo muy importante. ¿Qué cosa? Invitarla a un refresco. ¿Ya me entendió? Nadie debe saber que yo soy su jefe. Y mucho menos que pertenecemos a Seguridad Latinoamericana. Pero no se enoje. Yo le quería decir algo muy importante acerca del contacto secreto que andamos buscando. ¿Qué cosa? No sabemos quién es. Permiso. ¿Qué pasa? Estuvo a punto de tomar un veneno. ¿Y usted cómo lo sabe? No debía decirlo, pero soy agente secreto. ¿Puede identificarse? ¿Y a esta qué le pasa? ¡Resbaloso! ¿Resbaloso? ¡Resbaloso!
Cuando choquen las dos bolas blancas, ¡pum! Espero que esta vez no falle. Imposible. Nuestro amigo. Que gane el mejor. Mire, deténgame esa en la media esquina, ¿eh? Para que vea. No perdamos tiempo. Vamos a ver quién sale. ¿Cómo te queda el ojo? Bueno, tú sabes. Momento, esta es mía. A mí se me hace que tú traes algo entre ojos. Pues claro, la nariz. ¿Quieres tiza? ¿Hemos visto en Checoslovaquia? Yo nunca he estado en Checoslovaquia. Ni yo tampoco. Han de haber sido otros, ¿verdad? Tal vez. ¿Usted usa pistola? Pues sí. ¿45? Nada más una. Oye, ¿por qué tiraste primero si a mí me tocaba? Ya tú habías tirado. Me equivoqué. Ay, sí, me equivoqué. ¿Qué culpa tengo yo que tú seas un gordo idiota? Bueno, cada quien es como él, ¿no? Bueno, eso sí. Óyeme, ¿a quién le dijiste gordo? Bien, perdona, idiota nada más. Ah, ¿verdad? Miedito. ¿Miedo de qué? ¿Qué quieres que te rompa esto en la cabeza? ¿Quieres que te rompa yo esto a ti? Muy macho. ¿Y qué? Te advierto que la semana pasada le rompí la cabeza a uno más grande que tú. ¿Qué tan grande era? De 90 años. Bueno, ¿y qué? ¿Qué? 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue, chico? ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Qué fue? Vámonos para afuera. Pues vamos para afuera.
Así me gusta que me corran. ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue? Vente. Vente para acá, vente para acá. ¿Qué tal se han divertido? ¿Pero qué pasó aquí? Ya lo está viendo. Todo el hotel debe haber escuchado la explosión. No, afortunadamente las puertas y las paredes están a prueba de ruido. Pero, ¿dónde están el gordo y el venezolano? Por favor, señores, les suplico, no se peleen. Por favor, señores. ¡Papi, que ya no les peguen! Perdone, señor. Perdone, señor. Yo no tuve la culpa. Yo no tuve la culpa. Yo no levanto. Yo levanto. Yo no levanto. Yo levanto. Bueno, levántalo tú. Levántalo tú. ¡Fabricio! ¡Ya déjanos! Perdone, señor. Perdone, señor. Yo no tuve la culpa. Yo no tuve la culpa. De verdad. De verdad. Este la tuvo. La tuvo este. Tú la tuviste. Tú la tuviste. ¡Fabricio! Tú la tuviste. Tú la tuviste. Tú la tuviste. ¡Tú la tuviste! ¡Ah! 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 ¡Fabricio! Tú tuviste la culpa. 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 Tú la tuviste. Tú la tuviste. ¡Suéltame a mi marido! Ay. Se cayó solito, señora. Ya nos hemos pegado bastante. Sí, ya nos hemos pegado bastante. ¿Amigos? Amigos. Ay. Que no me vayan a lastimar a la muñeca, ¿eh? No, jefe. Yo soy incapaz de lastimar a un animalito. La muñeca va a lastimar al gordito. Definitivamente. Tan útil que no ser el gordito, hombre. En fin. Tan linda muñeca. No me vaya a sacar la lengua, ¿eh? A ver... ¿Cómo va todo? ¿Para mí? Ha de ser algo muy sabroso. ¿Con permiso? Sí. Como a mí nadie me toma el pelo. ¡Ah, qué bien! Leyeron esto al gordo. Seguramente son armas secretas. Pero, ¿qué clase de armas? ¿Quién sabe? A lo mejor son de...
pero en la noche tendrá oportunidad de quitárselo sin tanto problema. Tiene razón. Y aprovecharé para averiguar si es agente secreto. Buena idea. Pues yo insisto en que el contacto secreto es el venezolano. No son suficientes las sospechas. Necesitamos pruebas. Por lo tanto, ordeno que se suspenda la operación hasta que estemos seguros de que no corremos ningún peligro. ¿Entendieron? Me refiero a ustedes. Ah. La operación no será suspendida. Pero el contacto secreto puede avisar a seguridad latinoamericana. ¿Quién puede ser el contacto secreto? ¿El venezolano? Lo eliminamos. Claro. Y si el jefe no está de acuerdo, lo eliminamos. Muy bien. Y si alguno de ustedes se opone, lo eliminamos. ¿Y si yo me opongo? Lo eliminamos. Exacto. Tiene usted autorización para actuar como quiera, incluyendo al gordito. Es el que más me interesa. Y le aseguro que no se escapa de la próxima. Estate quieta. Ya me voy. Goodbye. Ay, bichita. No me hagas nada, bichita. Yo te quiero mucho. Me doy. Thank you.
que al fin supe quién es el contacto secreto. ¿Quién se lo iba a imaginar? Vamos a ver qué le mandaron al gordo. Mamacita santa, a mí me gustan las víboras, pero cuando están muertas. Thank you.
¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Apúrense! Thank you.
pasó? Ya no hay peligro. ¡Jefe! ¡Qué bueno que lo encuentro, jefe! Ya descubrí que esta es una cueva de asesinos. Este es uno de ellos. Nomás me falta encontrar al jefe para mire. ¿Crees que no es amigo del jefe? ¡Vámonos! Espérame. Es un horno gigantesco. El piso y las paredes irán calentándose poco a poco, hasta ponerse al rojo vivo. ¿Y usted cómo lo sabe? Trabajé para ellos. Al ponerse ese switch quedó conectada a la supercalefacción. ¿Y usted qué hace ahí? Estoy pensando cómo podremos salir de aquí. Mira, Capulina, cuando yo vaya al cielo le va a preguntar a Nerón que cómo hizo para apagar el incendio. ¿Y si Nerón no está en el cielo? Te preguntas tú. ¡Oh! ¿Quieren callarse, por favor? ¿Quieres un cigarrillo? No, no fumo porque me hace mal a la garganta y luego no puedo cantar. Uy.
lo menos de hambre no nos vamos a morir. Cuando la aguja llegue aquí, todo habrá terminado. Súbanle a 40. Al llegar la temperatura a 180, el rayo letal entrará en acción. ¡Ay, mi pie! ¡Me quemo! ¡Me quemo! No aguanto. No aguanto, mamacita, no aguanto. Los agentes especiales deben morir sin hacer tanto escándalo. Pues bájese. ¡Ay, el anillo! ¡Démelo! El anillo, el anillo. Ahí está, el anillo. ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Ay, no! ¡Vámonos! Lo que me da gusto es que cuando pasen por ahí se van a quemar los pies y las manos. Lo malo es que ahora no podemos impedir que lleven adelante sus planes. ¡Sí podemos! ¡Yo conozco tu entrada! ¿Qué está haciendo este tipo aquí? Usted vigile la entrada de la cueva. Nada más una copia. La entrada de la cueva. Brindemos por el éxito de la operación. Salud in pluribus. Cuidado, que vamos a 120. Perdón, no me había fijado. ¿A poco puede ir más rápido? No más, agárrense. Y me bajo. Ni aguanta nada. Siempre pensé que era usted un cobarde. Es que tengo algo muy importante que hacer. Thank you.
Buen trabajo, Capulina. Es cosa de inteligencia. Me equivoqué al decir que no era usted valiente. ¿Me perdona? Para demostrarle que no le tengo rencor, le voy a dar un beso. ¡Deténgame! ¡Quieto! ¡Es mía! ¡Del relajo! Bueno, no me vaya a matar, señor. Le doy lo que quiera. ¿Quiere que le dé mi relojito? De todos modos, pensaba quedarme con el reloj. Démelo. ¿Sí, de una vez? ¿Cómo lo hiciste? Es cosa de electrónica. El relojito brincador con este aparato, mira. A ver, otra vez. ¡Párale! Nos conducirá al interior simulando que nos lleva a prisioneros. ¿Y si me niego? ¿Eh? No, no. Sí, haré lo que ustedes quieran. Pero necesito una bala. ¿Eh? No. Es que es necesario introducir una bala en un agujerito que está ahí para que se abra la puerta. Yo la llevo. Mire, el agujerito es ese que está ahí. Ese, sí. ¡Ay! Thank you.
No me olió, no me olió. ¡Ay, está, ya! Espérame tantito. ¡Ah, tú, la que tú, la... Bomberos, vengan a apagar un incendio. Mm.
Pero de la próxima no se escapa. Señora, por mi amigo Capulina, quién sabe dónde habrá quedado muerto. Pobrecito, también que se veía con su cara de pelota. Ya nada me podrá consolar. Nada, nada. Oh. Nada, nada. ¿Pero por qué llora? Por mi amigo Joselo, tan bueno que era. Con su cara de monito que tenía. ¿Y dónde está? ¿Quién sabe?